Okay, hello guys. Good evening. Good evening. Okay. Good evening, teacher. Vamos a tomar una captura. Thank you for waiting. Estamos unos 5 minutos atrasados, pero no hay problema. All right. So, tomemos una captura. Pueden iniciar sus cámaras. Okay. Very good. Asegúrense de que su nombre está completo. Okay, prendan su cámara, please. Thank you. Okay, today is the 27th. 27th, four. Okay. Class number 15. All right, let's do attendance. Number one, Carlos Daniel. Present, teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present, teacher. Present. Cindy Janet Vivas. Present. That is Marisol Rivera. That is Marisol. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Saray Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander. Present. Iris Reyes. Iris Reyes. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Jose Lazo. Jose Jovito. Present. Joseph Saray. Karen Elena. I'm here. Okay. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lisette. Present. Noemí Yesenia. Noemí Lisette, ya la veo. Y Noemí Yesenia, ¿está acá? Present. Okay. Osvaldo Arturo López. Osvaldo Arturo. Present. Ok, ya te escuché, Osvaldo. Thank you. Estás en dos teléfonos, Osvaldo. Ok. Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza Olano. Ok. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo Reyes, thank you. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Wilber Alberto Rodríguez. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Xochitl Noemí. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Okay. Joseph Selena García. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. Zuleima Gabriela. Ok, very good. ¿Alguien que no llamé? Iris me dijo. Iris me dijo que está acá. ¿Quién más? Noemí Yesenia. Sí, sí, pero yo soy Iris. Teacher Osvaldo, present. Osvaldo Arturo López, sí. Osvaldo. Osvaldo Arturo López, sí, te anoté. Yeah. Ok, very good. ¿Alguien más? Ok, very good. All right, let's go to the guide. Ok, very good. So we're going to do, no tengo nada nuevo de gramática, solo actividades comunicativas. So we can practice our speaking. Ok, find someone who. You're going to use can or can, right? Vamos a trabajar en grupos de cuatro y vamos a hacer preguntas de la siguiente manera. Who can name 10 colors in English? Okay. Who can name 3 colors in English? Aquí está.
So, pueden hacer la pregunta en, entre su grupo. Who can name 10 colors in English? Estoy usando who, porque estoy hablando de personas. Y can. Who can? Okay. Very good. And alguien va a responder aquí, va a decir, I can name. Yo solo va a poner aquí, va a decir la persona, va a levantar la mano. I can name 10 colors in English, right? Very good. Y digamos que en mi grupo estaba Jacqueline, okay? Jacqueline puede nombrar 10 colores en inglés. She can name 10 colors in English. Entonces voy a ponerle el nombre de Jacqueline. No, te escribí tu nombre mal. Jacqueline. ¿Ya? So, ella puede hacer eso, entonces voy a poner su nombre ahí. ¿Ok? Y ustedes van a ir así preguntando a ver quién puede hacer varias cosas. ¿Sí? Right? For example, who can wiggle their ears? Wiggle quiere decir mover así. Mover las orejas. ¿Quién puede mover las orejas? Who can wiggle their ears? Who can name 3 countries in Africa? Who can name 3 countries in South America? Who can draw an elephant? All right? Ustedes tienen que responder ahí en grupo, ¿sí? All right, so we're going to practice this activity for 10 minutes. Okay, let's go to groups. Le voy a pasar la imagen por ahí en WhatsApp. Thank you. Questions? All right. Vamos a trabajar en grupos de 4 o 5. A ver, lo que nos den. Okay, Osvaldo, go to the group, please. Acepten la invitación para ir al grupo. Daris, acepten la invitación para ir al grupo. Sandra, ¿qué pasó? ¿Se salió del grupo? Osvaldo, Daris. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se salió del grupo? Hello, Osvaldo, ¿estás ahí? Henry, ¿qué pasó? ¿Se salió del grupo? Henry, ¿qué pasó? ¿Se salió del grupo? Tuve problemas con la señal. Ahorita voy ingresando nuevamente. Osvaldo, no me escucha, no me está respondiendo. Ya le escribí un mensaje, no sé si está allí.
No can't. Muy bien. Ahora, tendría que ser, si es negativo, creo que tendría que ser no I can o I can. Pero con la, la apóstrofe. I can't. Con te can't. Ahora Víctor va a preguntar una a lo que usted elija. Cristian. Víctor, respóndanos por favor, háblenos inglés, por favor, please speak to us English. Víctor, please speak to us English. Ask us a question. Háganos una pregunta. Ok, sigan, compañeros. Si no responden, continúen los que sí están respondiendo. Ok. Cristian. Yo pensé que me dejaba preguntar. Ok. Sí. Can you speak Spanish? Oh. Yes, I can speak Spanish. Sonia, you can name 10 colors? Who can name 10 colors in English? Can you? Si van a hacer la pregunta con quién, tiene que ser can you. Okay. Can you name 10 colors in English? Yes, I can. Red, yellow, pink, orange, black, white, purple, orange. ¿Cuál es ese? Purple. Okay. Orange, brown, green, blue, quiero ver otro, pink, creo que solo es. Okay, you can the question the other classmate. Voy a hacer una pregunta y me la puede contestar cualquiera de ustedes dos. Can give me some advice? ¿Cómo se dice? I know. Which one? ¿Cuál es esa? Who can give? Who can give me some consejos? No sé cómo se dice. Pero eso no está en el cuadro. Tiene que ser el cuadro. Para eso le mandé el cuadro. Para el cuadro que está en la guía. Vamos a ver. Can you name 10 capital cities? Christian. Ecuador is Quito. El Salvador. El Salvador no. Come on. Quiero ver. Costa Rica, San José, quiero ver
¿Honduras? Honduras, creo que es Honduras. No, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Nicaragua, creo que es Managua. Managua. México, México. Ella, bro. No sé cómo se dice eso, pero... Eyebrow, eyebrow. Eyebrow, gracias. Muchas gracias. Who can raise one eyebrow? Eyebrow es ceja. Ajá. ¿Quién puede levantar una ceja? Uh-huh. I can. ¿Quién? No, can. I can. I raise one eyebrow. Okay, okay, very yes. good. ¿Cuál otra? We can write a word with their left hand. Katia, bueno, sería, no sé si la ven esta, Lara. Ajá, who can write a word their left. Who can write with their left hand? Ay, no entiendo bien lo que quiere decir. ¿Quién puede escribir con su mano izquierda? Ajá. I can't. Okay. I can't. No hay okay. can. No puedo. Okay. Mi hijo sí, pero yo no. Yo soy diestra. Okay. Very good. Who can dance? Who can dance? I can dance. Okay. I can dance. Very good. Ah, you look at the Bianca. Ya la vi. Yes, I can. I can't. No, I can't. Yo no sé bailar. Okay. Right. So tenían que encontrar a alguien ahí y poner el nombre de alguien que sí lo puede hacer. En todas esas, sí. Esa es la actividad. Bueno. Entonces ahora, yo no sería, sería alguien más. De... Ok. I can bark like a dog. Ok. I can't bark like a dog. Ok. Who can cross their eyes? Yes. Yes, I can cross. Wow. It's difficult. Pero sobresalible. Un poquito. Okay. I can't cross their eyes. Okay. I can't cross my eyes. Okay. ¿Y yo, Carlos? No, I can't. I can't cross my eyes. Okay. Who can dance? I can't dance. Okay. I can dance. Okay. The last, who can say the alphabet backwards? Yes, I can say the alphabet. Whoa. Backwards. Al revés. Backwards. 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 And in English? I don't know. Yes, in English. No, I don't. I can't. And you, Jacqueline? I can't say the alphabet backwards. Okay. See you later. Okay, see you later. Bye. Okay, very good. Excellent. All right, let's go to the next activity. Okay, I have an open conversation, right? Tengo una conversación abierta. Ustedes pueden hacer. Okay, so you can do a conversation A and B. ¿Cuáles son los objetivos? Todo lo que aprendieron acá, right? Introduce yourself. Presentarse ustedes mismos. Ask about profession. What is your profession? What do you do? Nationality, age, birthday, etc.
ask about routines, likes, dislikes, use adverbs of frequency, ask about WH questions with do and do and does. For example, what time do you, when do you, okay? So we're going to use a lot of questions here, right? Okay, you have to complete a conversation here, right? You can talk about anything. What are topics that you can talk about, right? Family, job, likes, dislikes, okay? You can talk about food, movies, whatever you can talk about, anything, work, school, whatever you want, okay? Anything that you want to talk about. So, ustedes tienen estas herramientas porque las preguntas serían en el verb to be, yes or no questions con el verb to be, y serían preguntas en el simple present. Okay? So, tienen todas las herramientas para sostener una conversación, ¿sí? All right. Después de esa actividad, pueden pasar a la otra. Ways to introduce another person, okay? Van a presentar a una tercera persona. For example, you can say, hi, this is Bill. This is my friend Tom. I would like you to meet Harry. I would like you to meet James. I would like to introduce you to my friend Jose. I would like you to meet Marcos. Okay, so you can use these phrases to introduce a third person. All right, so you're going to have a conversation A, B, and C. Aquí hay una tercera persona, ¿sí? A, B, and C. Okay, so I want you to introduce that person. Okay. And have a conversation, right? So son conversaciones abiertas, totalmente abiertas, porque quiero que ustedes ahora usen todo lo que aprendieron, ¿sí? All right, questions? We're going to work in groups of three people.
Joseph. Ok, entonces sería my name is Joseph. No tienen que escribir, prefiero que no escriban, sino que lo hagan hablando, sin que nada los detenga, para la fluidez. Perfecto. Ok, entonces, my name is Joseph Jacqueline. Ok, my name is Jacqueline Stephanie García. I am only student. I am Salvadorian. I am 22 years old. And you? Ok, my profession is engineer electric. My nationality is Salvadorian. My age is 32 years old. My birthday is 7 November. My favorite occupation is analysis. Analytic is correct, teacher? Mm-hmm. Analysis of what? Analista de qué? Y circuitos de potencia. Is that electronics? En la área de electronics? Electricidad. You can say electronic analysis. No, electronic analysis. Electronic I am an electronic analyst. Okay. I am an electronic analyst. Okay, very good. Now, me gustaría que estas preguntas, esta información, ustedes la puedan preguntar. For example, what is your occupation? How old are you? Right. Okay. Para que también practiquen las preguntas. Perfecto. Now you, Jacqueline, for. I am psychology. Right. Deberían de estar haciendo preguntas too. What is your profession? What do you do? How old are you? What is your name? Where are you from? Hagan las preguntas para que la persona pueda contestar. Sí, eso estamos haciendo. Okay. I'm from Cojutepeque. La edad, sí, no me la puedo mucho en inglés. ¿Alguien pregúntele la edad a ella? Ask her a question. ¿Alguien le puede preguntar la edad a ella? Okay. How are you? How are you? Eso es, ¿cómo estás? No, how are you? How old are you? How old? Y después necesito el verb to be. Are. How old are you? Okay. Y para decir yo tengo tantos años sería I am 47 years old. Okay. Jennifer, okay. Edwin, deberían de estarle haciendo preguntas. ¿Qué más le pueden preguntar? ¿Qué más le pueden preguntar a Sandra? Practiquen las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo es Charlie? Ok, teacher. What do you do in the mornings? What do you do in the afternoon? Okay. What do you do in the morning, Maritza? You are a student. It's okay. Where do you study? What do you study? When do you study? Questions. Okay. What time do you start to study? Mora?
What time do you start study? Hello, hello, no le están respondiendo el compañero. Hello. No, no sé. Ok. ¿A quién le estás preguntando? A Samara, yes, a okay. Samara. ¿Cuál es la pregunta? What time she does study? Start study. What time do you? Do you? Porque estás hablando con ella en primera persona. Ok, so what time do you start studying? What time do you study? Xiomara, what time do you study? ¿A qué horas estudia? What time do you study? Simple present. Ahora tú vas a responder en simple present, right? I study at... Study. Come on, compañeras, participen. Let's do it. Para eso estamos. Pongan todo eso que aprendieron en la plataforma. Yo veo que todos tienen 100 en la plataforma. Y después llegan aquí y no quieren hablar inglés. Excelente. ¿Cómo es eso? Noemi, what time do you work? Repeat, please. What time do you start work? I start work 7 a.m. Okay. And you? I start work at 8 a.m. Okay. And where do you live? Where do you live? I live in a pop-up. Okay. Very good. We live near. Okay, ¿qué más podemos preguntar? Ya preguntaron sobre age. How old are you? Yes. Do you have brothers? Do you have sisters? What do you do at your job? Routines in your job? What do you do in your work? What movies do you like? What is your favorite food? Ahí pueden preguntar muchas cosas, ¿sí? Usen lo que tienen. El verb to be, pregunta con WH. El verb to be, pregunta con WH, el simple present. Okay. Xiomara, what do you like do? I give me coffee. No, sorry. Can you repeat? I drink coffee. Ah, okay. And you, Noemi, what do you like to do? And you pick this? What do you like to do? Well, what do you like to do? Ahí está diciendo, ¿qué le gusta hacer? ¿Sí? Está preguntando, ¿qué le gusta hacer? Yes. ¿Sí? Yes. What do you like to do? Ah, okay. What do you like to do? Okay. Por ejemplo, su tiempo libre, what do you like to do? Your free time, sería, ¿no? Free time, yeah. Okay. So what do you like to do in your free time? Listen to music.
Okay. What is your song favorite? What is your favorite song? In English. Okay. Okay, now, ahora pueden presentar una tercera persona. ¿Cómo presentarían a una tercera persona? ¿Cómo responderían? Sería, por ejemplo, she's Xiomara. She is a student. She studies. Well. Right. So, simplemente si yo presentaría a Xiomara. Hello, Noemi. I would like you to meet my friend Xiomara. That's it. Right? Noemi, ¿cómo tú responderías? Que yo presente a Xiomara. No, Daniel te va a presentar a Xiomara. Sí, Xiomara, right? For example, Daniel, presentarle a Xiomara. Noemi. Hi, Xiomara. She is my friend. His name is Xiomara. No, no. Sorry, me confundí. Se me cruzaron los nombres. Hi, Noemi. She is Xiomara. She is my friend. Okay. Estás diciendo que ella es tu amiga y que se llama Xiomara. Yes. Correct. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Preguntarle sobre ella o qué? ¿Cómo responderías así socialmente? ¿Cómo tú responderías? Si alguien te presenta a un amigo, una amiga. ¿Te quedarás callada? No. Hi, Xiomara. Ustedes no son muy sociales. Debería. No son hi, sociales. Xiomara. Hi, Xiomara. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Xiomara, nice to meet you too. ¿Eh? No vas a responder. Nice to meet you too. All right. Después, ¿qué podemos hacer después aquí? ¿Quedarnos callados, solo vernos? No son sociales ustedes. Hello, Xiomara, nice to meet you. What do you do? What is Hello. Your, how old are you? Hello, Noemi, what do you do? Vale, pero Noemi debería estar haciéndole las preguntas a Xiomara, ¿sí? Carlos acaba de presentar a Xiomara a Noemí. Noemí, okay. Tú deberías de estar interactuando con ella, ¿sí? ¿O no son sociales? Creo que no. No tanto. Pero entonces estamos... Imagínate una conversación en inglés. Quisieras. English conversation. Te quedarás callada. No. Los meses que pasaste estudiando, se te olvidó todo. tienes que sobresalir eso, Noemí. Tú tienes que también, okay. Xiomara, tú también. Ustedes tienen que sobrepasar eso. Es un temor, es un miedo, es una inseguridad, lo que sea. Pero ustedes tienen que pasar eso. ¿Saben por qué? Porque yo puedo darles todas las herramientas, hacer todas las prácticas, proveer todo el material, tener las mejores clases. Eso no va a marcar una diferencia, ¿sí? Si ustedes tienen un bloqueo mental, un bloqueo emocional, eso les va a afectar. Sea temor, inseguridad, tengo miedo, tengo pena. Eso de la pena, fíjense. ¿Eh? Tienen que sobresalir eso, porque ya van a básico 3 o principiante 3, después van a intermedio. Okay. You have to practice your English. Yes, you have to practice your English. This is what you're here for.
¿Okay? Yo veo que 100. Yo los califiqué a todos. Yo veo que 100 tienen en la plataforma. Pero ahorita, comunicativamente, yo no veo un 100. No. Ni ustedes mismos lo ven. No sé, no se engañen ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, si es un bloqueo mental, yo tengo que sobresalir en eso, ¿sí? ¿Ok? Yes, teacher. Ok. All right. Ok, see you later. Daniel parece. A usted, oh. ¿Verdad? A Cristian. Ok, hello, very good. Welcome back. All right, ¿pudieron presentar a una tercera persona? ¿Se pudieron presentar ustedes mismos? ¿Hacer yes. preguntas para obtener información de otra persona? Sumamente se importante. Puede. ¿Sí? Right. De eso se trata, de estas actividades comunicativas. Al final del día, toda la gramática y todas las pruebas y todos los exámenes, eso no importa. Importa si ustedes se pueden comunicar. ¿Okay? Si ustedes se pueden comunicar en inglés. All right. Very good. All right. The next section that I have in the platform. Okay, podemos comenzar con esto. Tenemos 15 minutos, guys. Y con eso terminamos. En 15 minutos terminamos. Tengo una actividad acá que es como una, un quiz, ¿verdad? Es como una prueba para ver los conocimientos, las aptitudes que ustedes han adquirido en el módulo 1 y el 2, ¿ok? No es nada de inglés corporativo, no es otra parte de la plataforma, no es un examen, no lo voy a calificar. No, simplemente es para que ustedes se puedan autoexaminar, ¿sí? Aquí está el link. Y estas son unas capturas de esa página. Por ejemplo, tengo preguntas con el verb to be. Ustedes lo vieron en el primer módulo. Lo vimos aquí también. Preguntas con A and N. Es decir, ¿cuándo uso A? ¿Cuándo uso N? Vocabulario de jobs. Pronombres. Possessive adjectives. Present simple. Okay. Todos estos temas los hemos visto nosotros. Nada es nuevo. Tenemos rutinas. Routines, right? Here. Talk about routines. ¿Qué más? Can and can't. Lo que hicimos ahora es ayer. Can, can't. Hablamos del tiempo, de la hora. Right? ¿Cómo decir la hora digital y en forma larga? Usamos there is, there are. Okay. Very good. So, me gustaría que pudieran tomar esto. Háganlo individualmente. Okay. Nos podemos dividir en grupos, pero me gustaría que trabajara cada quien, ¿verdad? Que pueda ingresar sus respuestas. Al final, ustedes pueden calificarse para ver el resultado, ¿sí? Ok. Very good. So, me gustaría que vayan allá a esa página. Les voy a pasar el link. Tanto aquí en Zoom como también está en la guía. Y tenemos un par de minutos para iniciar esta hoja. Si no terminan ahora, no se preocupen. Pero para que ustedes vean cómo están para el siguiente módulo, háganse esa prueba. ¿Cómo están para el siguiente módulo? ¿Sí? Lo encuentro en WhatsApp. Ya lo puse en WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Y también está aquí en Zoom y también está en la guía.
Bien, bien, bien. Gracias. Very well. Okay, very good. So, regresemos a grupo solo para poder dividirnos. Me gustaría que cada quien pueda ingresar sus propias respuestas y se pueda calificar, ¿sí? Está bien. Sí, quiero iniciamos. Hola, Katia. Hola, hola. Okay. Primero. Era como solo de ocupar verbo to be en la primera, ¿cierto? En la primera parte. Sí. Ajá, sería. En la segunda sería y. Y las, ahí sería is también. We sería en el we no sería are. Number four is wrong. Number four is, algunas son en negativo, so be careful. Okay. Creo que dice, creo que es is. Yes. Pablo is Spanish. Dice, we are, pero no se ve ahí. We are teacher. Paulo. Ahí sería. Y, pero ahí sería. Paulo is Spanish. Algo así. Me perdí. No, hay algunas que son en negativo. Cierto, ahí sería. Pablo is not, sería, ¿verdad? Is not Spanish, he is Argentine. It's not Spanish, he is Argentine. Sería la dos, his husband is architect. Teacher. His name. Le dije a Marisa si lo hacíamos así porque estaba lloviendo un poco acá y no me va a cargar a mí, me hinche. Okay, okay. All right. Aquí sería my, ¿verdad? Porque dice I am French and my wife from Italy. ¿Qué necesitas ahí? Sería my, ¿verdad? Sí, pero necesitas. ¿En cuál estás?
Número 5. Número 2. Okay. Uh-huh. Laura's husband is an architect. Uh-huh. I am French and blank wife from Italy. Uh-huh. And my sería, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Wife. My wife. Uh-huh. Uh-huh. Maria is from Australian and quiero ver. Uh-huh. Sería she. She's a chef. Porque está hablando de María. Uh-huh. Correct. En este caso, en la número 3 sería we, porque dice el verbo are. Ok. Yo le recomiendo que usted ahorita la haga y después revise lo que sí sabe y si no sabe, porque si no le voy a estar ayudando en todas. Y así no va a probar lo que usted sabe y no sabe. Quiero ver my cocina. You are there. Oh. Sería hair. Sí. Yes. Sería la letra C. Ok, la 7 dice all my family and me always eat together in. Okay. Le voy a dar una recomendación. Si ustedes se ayudan en todas, entonces no van a saber lo que sí saben y no saben, ¿sí? La idea es que ustedes se puedan probar ustedes mismos y ver dónde necesito practicar, ¿sí? Okay. Todos estos temas ya los vimos, no es nada nuevo. Yes. Right? Porque si se ayudan, entonces no van a saber dónde están. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, la número 2 prácticamente ya la terminamos. De la 3 en adelante, si quieren, cada quien individualmente la terminamos. Y al finalizar comparamos a ver en qué hemos fallado y ahí sí nos ayudamos. Uh-huh. Okay. Good. Thanks, teacher. Okay. Ya vamos a terminar en 5 minutos, regresamos, ¿ok? So, guarden ahí el link, lo pueden terminar ustedes más adelante. Lo pueden hacer mañana, si quieren, o ahora en la noche, como quieren. Teacher, I have a question. Uh-huh. En la sección número 4 del Simple Present dice que tenemos que ocupar las palabras que aparecen en un recuadro. Y la primera es Julia watch TV every day. Pero uh-huh. Ese watch tendría que ir, como estamos hablando de tercera persona, tendría que llevar la S al final. Julia works. Uh-huh. Watch. ¿Cuál es? ¿Cuál número? La primera. Ah, Julia blank TV every day. Tú tienes que poner el verbo, pero ya modificado, ¿sí? Ah, ok. Thanks.
ya con el en forma de simple present, ¿sí? Tienes que agregarle la S o ES. Ok, ok, thanks. See you later, team. Okay, take care. Okay, very good. Me gustaría que hicieran esa hoja, pero háganla individual, para que ustedes puedan ver qué es lo que saben y qué no saben. Si se estaban ayudando entre ustedes, está bien, pero el propósito no es ayudarse, sino que ustedes se puedan probar lo que ustedes saben y qué no saben. ¿Sí? Todos estos temas son repaso. Si usted ve que en un tema de verdaderamente me cuesta, estoy perdido en un tema, usted tiene que ir, regresar y ver ese trabajo en la plataforma o ver el video de clase de ese tema. ¿Sí? Solo para aclarar, eso no es trabajo de la plataforma. Eso simplemente es algo extra que les estoy dando. Ok. Attendance, Ada Gabriela. Ada Gabriela. Attendance. Oh, perdón. No. Es de las 8. Carlos Daniel. I'm here, teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Jeanette. Cindy Janet Vivas. That is Marisol Rivera. Present, teacher. Okay. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Saraí Ortiz. Gabriela Saraí. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander. Henry Alexander. Iris Reyes. Here. Jennifer Beatriz. Present. José Lazo. José Jovito Torres. Present. Joshebeth Sarai. Karen Elena. Present. Okay. Ok, perdón que alguien, Cindy dice que no le sirve el micrófono. Ok, Cindy, very good. Katia Carolina Vivas. Present. Ok. Noemí Gisette, perdón, Noemí Lisette, perdón. Present. Ok. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Present, teacher. Vanessa Alejandra. Víctor Hugo Reyes. Present. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Wilber Alberto Rodríguez. Xiomara del Carmen. Xiomara. Te veo, pero no te escucho. Ok. Soshli Noemí. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Jocelyn Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. Zuleima Gabriela. Xiomara, te marqué aquí. Present, ok. ¿Alguien que no llamé? Ok. Yo no oí, teacher. Sandra Marisa, no le oí. Ok. Ok, ahí la tengo.
Okay, very good, guys. Tomorrow we're going to finish. Creo que ya todos terminaron el uso de la plataforma. Solo faltaba una persona. Creo que los que están activos, pues están ahí. Ya todos están inscritos, ¿sí? Para el siguiente módulo. ¿Recibieron ya algún comunicado sobre eso? Yo no estoy inscrita. No le escucho, perdón, Iris. No le escucho, no le entiendo. No le escucho, su micrófono no está funcionando bien. Dijo que ella todavía no estaba inscrita, o sea que no le había mandado el mensaje. Ah, no, pero eso ya... Usted ya debería de estar inscrita. Comuníquese con ellos lo más pronto posible. Okay. Todos recibieron ese mensaje porque ellos les escribieron directamente al WhatsApp de cada uno. Sí. Okay, very good, guys. Lo veo mañana. See you tomorrow. Tomorrow will be our last class, okay? See you.